Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos a un día muy especial para toda la comunidad de Overlord en general. Y eso es porque, por fin, sí, por fin tenemos anuncios de forma oficial después de tanto tiempo de espera. Este 8 de mayo, luego de que se filtrara la información sobre la posible cuarta temporada y además una película, fue durante el evento conmemorativo de la franquicia de Overlord donde se dio lo que hace mucho tiempo esperábamos. Durante el directo de hoy, y luego de 4 horas de previa en YouTube, llegó el evento tan esperado por todos. Y aunque arrancó con las mismas cosas de siempre, como por ejemplo, algunos juegos por parte de los seiyus de Ainz, Satoshi Hino, de Albedo, Yumihara y de Xaltier, Sumire Uesaka, los anuncios no se hicieron esperar. Luego del segundo corte, nos sorprendieron con un cuadro o imagen cubierta con una tela roja donde todos con las expectativas altas sabíamos lo que se venía. Y así fue, cuarta temporada de Overlord confirmada. Además, pocos minutos después anunciaron una película con la temática del arco del Reino Santo. Esto ya era una posibilidad que veníamos viendo hace mucho tiempo, pero a que se haga realidad fue realmente sorprendente. Alegría, dudas y muchas emociones más comenzaron. ¿Cómo sería adaptado todo? Fue la pregunta del momento. Claro, estamos hablando de cómo repartirían 4 volúmenes de la novela ligera en la temporada 4 y una película. Por otro lado, en las redes sociales se informó que tanto la cuarta temporada como la película no poseen fechas de estreno aún, y según la página oficial, se dará información más adelante. Y aunque la alegría es enorme, mucha gente no pudo evitar preguntarse ¿qué estudio sería el encargado de animar esta cuarta temporada y la película? Y como se veía venir, Madhouse vuelve a ser el estudio de animación encargado. Esto produjo muchas dudas en la gente. Pero, al final, hoy, eso no es lo más importante, sino que, con una temporada nueva en camino, muchas cosas buenas vienen detrás. Claro, estoy hablando de CD dramas y extras. Estos materiales nuevos serán realizados por Kuane Maruyama, autor de Overlord, y todos siempre expandieron el mundo de Overlord y su lore. Por otro lado, seguimos a la espera de la confirmación de la fecha de salida del volumen 15 de la novela ligera, que está retrasada por temas de COVID. Aún así, estas noticias hacen que podamos esperar felices una cuarta temporada, una película, CD dramas y extras. Algo que quiero agregar es que, la verdad, Overlord posee un gran fandom y fue muy lindo poder compartir con todas las personas que estuvieron en el directo con nosotros. Sobre esto, tengo que agregar también que el directo fue genial gracias a todos ustedes. Solo puedo agradecer que nos acompañaran todo el tiempo, pero no solo la gente habla hispana, sino también a todas las comunidades que estuvieron con nosotros durante la transmisión. Desde Overlord Español, solo podemos decir gracias. Muchas gracias por todo y nos vemos en las próximas noticias.